¿Cerramos el noticiero con Nadia? Con Nadia, vamos. Por supuesto, el tiempo en todo el país. Efectivamente, aquí lo tenemos, Agustina, Pablo, y comenzamos por el sur. Justamente en Tierra del Fuego, sur de Santa Cruz, la probabilidad de lluvias bastante abundante, existen unas grandes lluvias. A lo largo de la costa patagónica, algunas precipitaciones debido justamente a la entrada de viento sur con aire más fresco. Para Bariloche, la máxima del orden de los 18, Neuquén 26, no está nada mal. En el sector antártico argentino, la máxima 2 graditos bajo cero. Y nos vamos a la zona central. A propósito, aquí tenemos una alerta meteorológica por probables tormentas fuertes. ¿A dónde? En el norte de la provincia de Buenos Aires, entre Río Sur y centro de Santa Fe, y el sector este de la provincia de La Pampa, alguna de estas tormentas, afirma el servicio meteorológico, puede llegar a ser fuerte, si bien son fenómenos que van a ser aislados, dispersos, acompañados de ráfagas de viento ocasional, probable, aisladito, probable, granizo. En cuanto a la provincia de La Pampa, ya mejoró, ya despejó. En el oeste de Córdoba también. Y atención entonces con el alerta. Si sale de su casa, cierre puertas y ventanas. Las puertas, lógico. Las ventanas. En la región cuyana, alguna precipitación bien intensa, alguna tormentita aislada es probable. Noroeste también, alta probabilidad de fenómenos muy dispersos. Especialmente Salta, Jujuy, Tucumán. Nos fuimos al noreste con ese clima tan pesado. Claro que hay probabilidad de fenómenos aislados. A esta hora en Córdoba, 38 la temperatura, descendió un poquitito ahora, a último momento. Rosario, allí Ariel nos contaba que hace calor, la sensación térmica 37. La información es del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia.